Hello, good evening. Hi, Kelly. Hi, darling. Hello, Cynthia. Hello, teacher. Good evening. Hi, Marcelo. Hi, Mauricio. Hi, teacher. Good evening. Good night. Good night. ¿Por qué? What happened? ¿Qué dije? Teacher, solo estoy terminando de cenar y ya voy a abrir la cámara. Por eso me dijo good night. Okay. Okay. Kelly, ¿me puede oír? Can you hear me? Siento, ahorita tengo como garganta mala, pero sí puedo hablar, así es que no hablo así siempre, ¿eh? Kelly, ¿me puede escuchar? Kelly, ¿me escucha, darling? Sí, teacher, lo escucho. Okay. Kelly no me escucha. Kelly no me escucha. Y Norma, buenas noches, good evening. Good evening. Okay. Kelly, tenemos problemas con el sonido. Y dígame, Sandy, Cidia, ¿por qué está tan enojada? ¿Qué le hicieron en el trabajo? ¿Se me queda viendo así? ¿O es a la computadora que le queda viendo? No es a mí, es a otra cosa que le queda viendo, ¿eh? Dígame, cuénteme. Good evening, my name is Antonio. Mi nombre es Antonio. Vamos a hablar español hoy. Es el módulo 2, ¿verdad? Estamos en el módulo 2, ¿estamos correcto? Este módulo va a tardar 40 horas. Quiere decir que hoy es 4 de septiembre, comenzamos hoy y terminamos el octubre 2, octubre 2. El horario es de 8 a 10 de la noche, quiere decir que de 8 a 10 son míos, todos ustedes, ¿sí? No trabajo, no tarea, no reuniones, son míos de 8 a 10. Quiere decir que lo voy a hacer trabajar de esa hora hasta las 10 de la noche. Después de las 10, sí, ya pueden trabajar desde trabajo, ¿verdad? Y las cámaras, saben que las cámaras encendidas, ¿verdad? Para poder verlos yo y poder que podamos platicar. Primero estoy diciendo yo lo que yo espero, después ustedes me van a decir qué es lo que esperan de mí, ¿ok? Ahorita me toca a mí, así es que voy a aprovechar, ¿sí? Después ustedes aprovechan y dicen, mire, teacher, yo quiero esto y esto y esto y esto, ¿ok? Vamos a trabajar en la plataforma, ya saben ustedes que en la plataforma se trabaja y se necesitan terminar el 80% en la plataforma. Yo les pido un 100% porque sé que van a estar listos para trabajar en la plataforma y terminar 100% los ejercicios. Es más, hasta me van a pedir más ejercicios. A mi teacher, esto está muy fácil. De nosotros, ejercicios más difíciles que me van a decir. Vamos a tener bastante práctica aquí. Vamos a hablar bastante inglés, porque creo que eso es lo que cada uno de ustedes anhela, ¿verdad? Hablar inglés. Entonces, vamos a hablar mucho de inglés, vamos a concentrar en las cuatro áreas del lenguaje, en la escritura, la lectura, el speaking y el listening. Vamos a desarrollar esas habilidades porque si una de esas habilidades falta, entonces como que no crecemos a normales, vamos a crecer a normal, ¿ya?
Podemos leer y escribir, pero no podemos hablar. Podemos leer y escribir, pero no entendemos cuando nos hablan. Entonces, esas habilidades las vamos a practicar mucho, ¿ya? Vamos a hacer bastante lectura para trabajar nuestra pronunciación, nuestra articulación y también nuestra fluidez. Vamos a trabajar en cada uno de esos. Cuando usted se esté presentando... Tengo el micrófono encendido, por favor. Si me puede, cuando usted esté hablando, cuando esté presentándose, me puede decir cuál área es la que usted necesita más ayuda y si puede en inglés, me lo dice en inglés, alemán, francés, para español también, también te permite español. ¿Sí? Así es que cualquier lenguaje puede usar ahorita. Después vamos a ver cómo nos acomodamos, ¿ok? Vamos a, les voy a empezar a hablar español yo, pero después depende cómo los escuche. Entonces vamos a seguir hablando Spanglish. Si ya veo que ustedes ya crecieron y ya están listos para empezar a hablar inglés, entonces hablamos solo inglés, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con Cindia. Se va a presentar, me va a decir cuál es su nombre, qué es lo que espera de este curso y en qué área necesita ella más ayuda. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cintia Carolina Martínez. Pues a mí lo que más me cuesta es la pronunciación. Ese es lo que más me está costando, pues, la pronunciación. ¿Me puede hablar inglés, por favor, para ver si es cierto? My name is Cynthia. I'm from El Salvador. Bueno, hay unas palabras que me cuestan más que otras. Ok, pero ya hablo inglés. Ok, entonces, ¿qué espera de este curso? Pues poder pronunciar mejor esas palabras que me cuesta y pues poder entender, porque igual hay unas cuando hablan así que los dicen, no los entiendo a veces. ¿Y en español sí entiende? ¿Hola? En español sí entiendo. Sí, en español sí. Ok. Entonces no hay ningún problema, todo está bien. Ok, muy bien. Y dice que el área que más quiere usted es en el listening. Ajá, o sea, la pronunciación y pues poder entender lo que dicen, pues. En el speaking. Speaking. Ajá. Y escritura estamos bien. Escritura, o sea, si yo me lo ahora, lo que más me cuesta es la pronunciación. Pero escritura, sí, la escritura, escritura estamos bien. Yo leo qué. Ok, ajá, entonces usted me va a ayudar para escribir. Sí, ¿Y la lectura? La lectura, ahí vamos. ¿Cómo ahí vamos? Poco. ¿Dónde vamos? Poco, poco, poco. ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde necesita ayuda en la lectura? Ay, ajá. ¿No o sí? Sí, necesito ayuda. Sí, ok, very good, excelente. Ok, gracias. Sí, la verdad que sí. Ok, gracias, gracias, muy amable. Ok, Tamara. Bueno, teacher. ¿En inglés? Mi nombre es... ¿No inglés? A ver. Good evening, teacher. My name is Tamara Vela. I'm from to San Salvador. Quizás lo que a mí me cuesta un poquito más es como poder formular las oraciones, en el sentido que puedo tener la idea, pero a la hora de ya hacerlo en inglés, sí me cuesta. Y lo otro es poder, cuando alguien está hablando inglés, poder escuchar
y entender claramente lo que me están diciendo. Se me es más fácil leerlo y puedo entenderlo o perfectamente bien o por lo menos tener una idea de lo que estoy leyendo. ¿Qué es lo que espera de este grupo? Pues que todos nos apoyemos en los diferentes como problemas que podamos tener, que como grupo nos ayudemos, nos apoyemos para que todos podamos crecer. De igual, pues yo sé que usted nos va a apoyar de la mejor manera en ese sentido, ¿verdad? Yo lo voy a regañar bastante. Okay. Sí, lo voy a regañar bastante. Y ¿qué es lo que espera usted lograr después de estas 40 horas? ¿Cuáles son sus logros que espera obtener? Bueno, poder mejorar en formar las oraciones, poder mejorar en poder entender cuando ya me estén hablando en inglés, poder mejorar eso. Y poder mejorar la escritura también, porque a veces se me olvida, puedo saber, pero ya a la hora de escribirlo es como que dudo, pero ya reviso y así era. Ok, very good. Entonces, el listening, writing y speaking. El reading dice que está bien, ¿verdad? Sí, que se puede y en algunas cosas sí lo entiendo perfectamente y otras por lo menos tengo una idea de lo que estoy viendo. Ok, very good. Thank you. Gracias. Ok, Kelly. Gracias. Good evening, teacher. My name is Kelly Celaya from Ateos, La Libertad. ¿Cómo está? ¿Cómo está el clima ahí? Lluvioso, no sé cómo se dice lluvioso. Rainy. Raining. I want to learn reading and write English and formulation, conversation and question. Es lo que más quiero. Okay. Formular, dice, pero hablar está muy bien. Me consiento que más o menos. Ok, hay palabras que no me las puedo, pero las pronuncio como me da la idea. Ya okay. Después, pues, me corrigen. Ok, hábleme todo lo que pueda. ¿Cómo que le podría decir? Porque eso mismo que me acaba de decir, todo en inglés. Ah, lo que se me viene primero a la mente. Sí, dígame todo. I work. ¿Piensa usted en español o en inglés? En español más que todo. Ok, Marisela, entonces vamos a trabajar en eso, empezar en inglés, ¿ok? Va a ser un trabajo, no va a ser fácil, no quiero que piensen que, este teacher dice que todo es fácil, que vamos, no, va a haber bastante trabajo, algunos de ustedes se van a molestar conmigo, porque les voy a exigir demasiado, entonces, dependiendo de lo que usted quiera, ¿verdad? Si usted quiere aprender inglés, vamos a aprender inglés, ¿sí? Excelente, teacher. Entonces, perfecto. Entonces, si se enojan, ya saben, ya me disculpo de antemano con ustedes. Si se enoja, si alguien se enoja porque le exigí mucho para hablar, ya sabe que a eso vamos, ¿ya? Yo lo que hago, ¿sabe lo que hago yo? Hago como que esta es una clase de natación y me dice, le digo, ¿puede nadar? No, teacher, ok, ahí va, ¡pum! Lo tiro al agua, ¿sí? Y ahí yo veo si sabe o no sabe. Ahí, si veo que si salió, ok, ya estuvo, si la hizo, de ahí vamos a comenzar. Y se fue para abajo, entonces digo, ok, vamos a comenzar de más abajo, entonces, ¿ya? Ya me tiro yo okay, y lo saco okay. Y ya, vamos, ya le pongo su flotador, ya le pongo
Algunos de ustedes los pongo a manejar bicicleta. ¿Ya? ¿Sabe manejar bicicleta? Sí, dice, ok, vámonos. Lo subo a la bicicleta y lo aviento así desde arriba, de una pendiente así para abajo. Y cuando lo veo, ¡ah! Ya va a caer. No, entonces le pongo los training wheels. Pongo las rueditas esas para aprender y ya le digo, ok, vámonos así, pues, ¿ya? Entonces, dependiendo, todos ustedes tienen diferentes backgrounds, tienen diferentes bases. Y por eso es que le digo yo, hábleme inglés, hábleme, para ver qué es lo que trae usted, porque no todos están en el mismo nivel. Entonces, basado en lo que yo voy a escuchar de ustedes, los voy a nivelar a todos, los voy a poner a todos en un mismo nivel para poder comenzar yo a dar las clases. Porque, ¿qué pasa si yo empiezo a dar clases y está muy difícil? Ya mañana solo van a venir la mitad. Y si, ¿qué pasa si doy la clase muy fácil y los que están muy adelantados van a decir, esa clase está aburrida, no estoy aprendiendo nada Aburrido. ahí? Entonces, necesito que usted me hable lo más que pueda para yo poder ver en qué es lo que le voy a ayudar a usted, en qué es lo que le voy a ayudar a su compañero. Y aquí es, la clase va a ser, es cooperativa. Lo que quiere decir que vamos a aprender unos de otros, pero en este momento es individual, o sea, lo que usted sabe, no es lo de la clase, ¿ya? Sino lo que usted sabe y lo que usted quiere lograr. Por ejemplo, si usted me dice, mire, es que queremos hablar mejor inglés, esa es la clase, sí, pero usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que anda buscando? ¿Sí? Entonces, eso me voy a concentrar yo en lo que usted quiere lograr. Y basado en lo que usted quiere, así vamos a trabajar. Porque queremos que estén en la misma página. Mi intención de estar aquí es enseñarle a usted inglés. Pero su intención de estar ahí sentadito enfrente de la cámara es aprender inglés. Si quiere aprender inglés. Aprender. Entonces, ahí tenemos que nosotros estar bien así. Pero si usted se dice, ah, yo estoy aquí porque, no, porque los niños mucho me molestan y estas 2 horas yo la agarro como que, ya, es un descanso para mí, ¿ya? Otro va a decir, no, es que, mira que mi esposa me manda a traer el gas cuando yo vengo al trabajo, así que estas 2 horas yo estoy feliz, ya a las 10 de la noche ya no me manda. O el niño dice, no, es que mi mamá mucho me manda a hacer los mandados y aquí me ha puesto, así que estoy. No, no es eso, ¿verdad? Sino que, mire, yo quiero aprender. Mi pronunciación la necesito mejorar. Oiga cómo hablo y usted me habla, ¿sí? Entonces yo digo, oh, sí, es cierto, tiene razón. O yo le digo, ¿saben qué? No es el problema, no es su pronunciación. Y ya vamos a ir poco a poco trabajando en lo que usted, en lo que yo vea que usted necesita ayuda. Tal vez usted puede decir que su ayuda es, mire, yo lo que necesito es saber leer y escribir, pero tal vez usted lo que necesita es aprender a hablar primero, ¿ya? Entonces ahí es donde Okay. llego yo y digo, oh, mire, es aquí donde vamos a comenzar. Antes de leer y escribir, vamos a comenzar así. Entonces, hábleme de lo que usted quiere y qué es lo que usted espera de esta clase para usted, qué es lo que quiere mejorar, cuáles son los logros para ayudarle en este camino, ¿verdad? Del aprendizaje de bonito lenguaje de inglés. Y a mí me gusta porque es un lenguaje en el cual usted se expresa. Dice muchas cosas con unas palabras poquitas. Ok. Gracias, Kelly. Thank you very much. Si Thank you, puedo teacher. tener a Walter. Tengo dos, Waldemar y Walter. Hi, teacher. Hi. Hi, Walter Faguada. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you, Walter. I'm from Santana City. Ok. I'm from Santana City. Hi, teacher. I want to speak a bit of my English. I read it's more on this, more or less. Yeah, that's it. I'm missing a lot. Lot. But it's my dream is speak English. I listen the music in English. Only is speak solo escucho pero but it's one is speak and interpreter. But it's I believe need is better than my speak. In reading it was the read. Okay. Okay, very good. Excelente. Thank you, Walter. Jessica,
Good night, teacher. Good Good night, night. classmen. I am Jessica Solano, and I like English, but for me it's very difficult and listening the conversation and this course. I hope to learn the most and not be afraid to speak. A mí me gusta mucho hablar inglés, pero se me dificulta las conversaciones. Y pues, al igual que Walter, que acaba de decir que a él le gustaría igual entender y darse a entender. Entonces, yo espero, al igual que los demás, que este grupo sea participativo y que juntos podamos superar ese miedo. Y muchas gracias, no tenga pena en regañarnos, que creo que el hecho de eso va a hacer que aprendamos. Y muchas gracias desde ya. Excelente. Gracias, Jessica. Thank you. Marcelo. Good night, teacher. Good night. Bueno, yo soy acá de San Salvador. Okay. Estoy, pues, atravesando este segundo módulo. Hemos tratado la manera de ir comunicando un poco lo que hemos aprendido en el primer módulo. Efectivamente, sí, en la parte de la gramática, pues, no tengo problemas con la parte de inglés. ¿Y en speaking? La conversación. La conversación la empecé a aprender lo básico en el primer módulo. Me sirvió bastante. En inglés. Bueno, my name is Marcelo. I am from San Salvador. I work in Dirección General de Energía y de Hidrocarburos y Minas. I like much English. Speak English, and I listen much the conversation. Trato de entenderlo, o sea, porque sí hay algunas cosas que sí las capto por las palabras y digo, a esto se refiere, hay otras cosas que sí me cuestan. Sí aprendí bastante en el primer módulo porque, por ejemplo, la parte de cuando uno se levanta, I grab, watch, la parte de las horas, parte de todo eso, hemos tratado la manera de implementarlo poco a poco. Sí, le soy muy honesto, he tratado de estudiarlo por el trabajo, no lo he estado estudiando mucho. Pero ¿cuáles son mis expectativas en este segundo módulo? Pues, perfeccionar el hecho de crear como las frases, ya no pensar en español, sino que pensar un poquito más en inglés, o sea, para concatenar como las palabras, porque a veces uno habla en inglés como quiere hablar en inglés, como habla en español. Entonces, ¿sí? En este caso sí me gustaría, bueno, mi deseo es que el aprendizaje a implementar bien lo que es el idioma inglés ya en las conversaciones con mis compañeros que están unos por acá. Hemos pensado pues hacer incluso grupos y empezarnos a hablar lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco para que vayamos desarrollando un poquito más la lengua en este caso. Y la idea es de salir aprendiendo, como usted muy bien lo dice, a nivel de la mayoría, que veo que está muy bien en eso. Y pues usted mencionó, pues la presión siempre es buena para al momento de aprender. Y no eso, realmente estoy contento con este segundo módulo. Esperemos que pues también nosotros cumplamos sus expectativas en ese sentido y pues vamos a echarle las ganas que nosotros realmente también deseamos. Ok, excelente, gracias. Very good. Okay. Norma Portillo. Hello, good evening. Hello. Good evening. My name is Norma Portillo. I nice to meet you. Nice to meet you. I'm great, the partner. Nice to meet you. I need for ability. I'm difficult
connect to Norma. To work. Norma. Hello. No. ¿Me está hablando o me está leyendo? I tried to speak okay, English. Okay. Okay. I'm difficult. The form, the structure, the sentences. Okay. Are very difficult. I need the four abilities. Other, the listen, write, work, speak. Okay. I want speak English, please. Very good. Excellent. Good job. Okay. Good job. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Jose Levy? Good night. Good night. My name is Josue Pocasangre. I am from San Salvador. I like English, pero no lo hablo. Estoy empezando, ¿verdad? Pero mi deseo está en aprender y poner el mejor esfuerzo que pueda. I work de la DGEN también, de la Dirección General. Uh-huh. Y estamos, pues, para lo que sea. Pues. Gracias. Excelente. Thank you, Josue. Levy. Cristina Artola. Cristina. Ruth Noemí. Buenas noches, acabo de ingresar, no sé en qué estaban. Oh, no, solamente nos estamos presentando y conociendo y sus expectativas del grupo y que me hable un poquito de inglés. My name is Cristina Artola. Casi no manejo el inglés, la verdad que bien poco. Y lo que esperaría es seguir aprendiendo, fortaleciendo lo que es el inglés. So. Ok, excelente. Gracias, Cristina. Y Ruth Noemí. Hi, Ruth. Good evening, teacher. Good evening, My Ruth. My name is Ruth Noemí. Mi expectativa es aprender a hablar, escribir y escuchar, más que todo, para aprender más. Ok, ¿algo de inglés, Ruth? My name is Ruth. I am from San Salvador. I like the football. Okay. Soccer. My work. Is. I am work in San Marcos. San Marcos. Okay. Thank you. Darling Jens. Good night. Good night. Teacher. My name is Darling. I am from San Salvador. I like English. Bueno, es que me cuesta un poquito, me da como pena hablar. Okay. Tengo como un problema que lo que usted dijo, que uno piensa en español, entonces no se vienen las ideas en inglés. Entonces eso me está costando ahorita. Ok. Y entonces, las cuatro áreas necesita ayuda. Sí. Ok, very good, excelente. Gracias, Darlene. Thank you. Gracias por el inglés que habló. Yes, thank you.
Okay, en Mauricio. Le digo. Mauricio. ¿Está bien? Yexit Molina. Hi. Hi. A ver, my name is Jetsi. I am living in El Sauce, el departamento de la Unión. ¿Sí? Mi expectativa es aprender el idioma inglés, pues porque no sé. Quiero entenderlo, leerlo, escribirlo y hablar. Ok, muy bien. Excelente, gracias, Yeset. Bella Martínez. Sí. Bella. No, ok. Waldemar. Good night, teacher. Good night, everyone. I am Waldemar Alexander Montoya Cornejo. I am from San Salvador. I hope this group to learn more speaking, listening, writing. Just that. Okay, very good, excelente. Thank you, Waldemar. Okay, entonces yo creo que ya tenemos todo lo que queríamos, ya hicimos el análisis, ya estamos bien, ya vamos a ver dónde es que vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a comenzar en, vea, para yo poder ayudarle en el inglés, necesito estarlo viendo a usted, necesito ver los labios. Ya le voy a explicar por qué. ¿Ya? No es porque los quiero ver, porque los quiero ver por molestar, no, sino que necesito verle los labios, cómo usted hace su articulación. Ya vamos a ver las tres cosas que vamos a trabajar en este módulo. Antes de todo, para tener nosotros un buen inglés, para tener un buen acento, necesitamos trabajar primero en nuestros muslos. ¿Ya? Los muslos son bien importantes para poder nosotros desarrollar un inglés norteamericano o europeo, dependiendo de lo que usted le gusta. Si le gusta el acento europeo o el acento americano, usted lo va a poder hacer de la forma como usted quiera, va a poder jugar entre los dos. Vamos a trabajar también la fluidez en la articulación y la pronunciación. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es pronunciación? El acento. El acento, ok. También el hecho de que hay palabras que cuando terminan como, por ejemplo, en TH, es como una, para la pronunciación es una coseta al final, o cuando terminan con EDM, si mal no recuerdo, es como una T. Entonces, aprender a diferenciar eso y aprender a pronunciarlo. Ok. ¿Alguien más que tenga una idea de qué es el? La pronunciación es la forma en la que emitimos los sonidos. Ok. Eso me gusta, sí. Sí, ok. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Yo, teacher. Sí, dígame. Aprender a pronunciar correctamente las palabras para encontrar el significado adecuado, porque hay muchas palabras que se equivocan, nos confunden, ¿y qué dice aquí? No, eso, o sea, es parecido. Eso no es pronunciación, no. ¿No? No. Por eso es que vamos a aprender qué es pronunciación, para cuando yo les diga, mire, necesitamos trabajar con usted, necesito trabajar en la pronunciación, usted ya va a saber ¿a qué me estoy refiriendo? Ok, ¿y qué es lo que yo pienso que es pronunciación?
Aprender de qué es pronunciar correcto o decir correctamente las palabras o los términos. No palabras, todavía más bajo que eso, para poder tener Okay. una buena pronunciación. Por eso le pregunto a usted, ¿qué es pronunciación? O sea, para lo que usted me dice, mire, yo esto creo que es pronunciación, ok, eso es lo que cree, pero no es eso, ya vamos a ver qué. Mire, yo creo que pronunciación es acento. No, no es eso, ya vamos a ver qué es. Quiero ver qué es lo que qué es lo que le han dicho que es pronunciación, y usted va a decir después, oh, ok, por eso es que cuando yo le hablo a Walter, Walter me entiende, pero cuando le hablo a un norteamericano me dice, excuse me, sí, dice que no me entiende. O cuando yo escucho a Marcelo, yo entiendo a Marcelo todo lo que dice perfectamente bien, pero cuando escucho a un norteamericano no entiendo nada. Okay. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que no entendemos en realidad? ¿Alguien más tiene una opinión? ¿Qué es ¿Cómo pronunciación? es? Sí, es como la forma de articular, o sea, también la parte facial y cómo va a salir o emitirse el sonido de cada pronunciación, por decirlo de esa forma. Es decir, digamos, a veces uno dice, poniéndolo en contexto del inglés, dice, o sea, cuando es nice to meet you, o sea, por ponerlo una frase sencilla, o hay palabras que nosotros las decimos de una forma y suenan de otra manera. Entonces, tiene que ver mucho con la Ese, parte de esa, la esa, y la. eso que acaba de decir usted es la pronunciación. Eso, Okay. pero no es que decimos de una forma y se escribe de otra. A nosotros nos enseñaron de una forma equivocada. Entonces, por eso es que crecimos así y seguimos diciendo, es que el inglés es bien difícil, se escribe de una forma y se dice de otra. No, yo no aprendí a pronunciar el inglés correctamente. Y por eso es que a veces nos preguntan, nosotros vamos a trabajar pronunciación, articulación y fluidez. Esas tres cosas, ¿ya? Entonces, pero antes de trabajar en esas tres cosas, necesito saber qué es cada una de ellas para poder yo trabajar en ellas. Porque si yo desconozco, ¿qué es lo que me está? El maestro me dice, mire, usted tiene mala articulación, pero ¿qué es eso? Articular, ¿qué es eso? ¿Sí? Oh, su fluidez está por el suelo. ¿Qué es mi fluidez? ¿Hablo muy rápido, despacio? ¿Qué es? Dígame, ¿qué es? Entonces, vamos a empezar con la pronunciación. Vea. La pronunciación es el sonido que yo emito para cada letra. El alfabeto, todas las letras del alfabeto tienen un sonido. Nosotros hablamos por medio del sonido. Si yo desconozco ese sonido, no entiendo lo que la persona me está diciendo, porque no entiendo los sonidos todavía. Emito los sonidos bueno, esto dice así, yo lo voy a decir de esta manera porque todos lo dicen así. Y así es, pues así lo vamos a hacer. Luego me pregunta, ¿y por qué suena esto así? No sé, pues Walter dice que así lo tengo que decir, así lo voy a decir. ¿Sí? No, tienen su explicación. Ahora, Okay. ¿cuántos? Vamos a empezar a ver qué es la pronunciación. ¿Cuántos de ustedes saben las vocales? No tengan pena, vamos a empezar desde el principio porque por ahí estamos todos. Entonces, vamos a poner primero las bases y ya cuando tengamos buenas bases, ya vamos a empezar hoy sí, vamos a darle con todo. Primero necesitamos saber las vocales. ¿Quién aprendió las vocales? Dígame. Cualquiera, todos colaborativamente, entre todos. Dígame las vocales. Sí, dígame, Jessica. A, Hey, ok. E, Y, I, Ay, O, Oh, U. You, okay. ¿Quién no se sabe esta vocal? ¿Quién no se la sabe? Que me diga, teacher, yo no me la sé. Fíjese que yo me equivoco, teacher, entre esta me equivoco y esta me equivoco. Yo le voy a decir qué hacer para no equivocarse. Pero necesito que usted me diga, teacher, yo me equivoco. ¿Quién? Todos sabemos las vocales.
Es necesario que me digan si sí o no. Todos, ok. Ahora, la otra pregunta, como todos lo sabemos, dígame, ¿para qué usted aprendió las vocales, Jessica? Las vocales, al combinarlas con las demás consonantes, producen palabras y con las palabras pues expresamos las ideas o pensamientos. Entonces, la aprendió para hablar inglés. Ah, en el caso del inglés, yo creo que, bueno, todas las letras son fundamentales pero y básicas. Las vocales para hablar inglés. Porque algunas palabras requieren vocales o cuando ¿sí? le dicen deletrear alguna palabra. Ok, muy bien. Entonces, Norma, ¿para qué aprendió usted las vocales? Para formar palabras. Para formar palabras y hablar. Y hablar, claro. Ok, muy bien. Kelly. Yes, teacher, para formar palabras y deletrear mi nombre. Deletrear, ok, para hablar, no. También. También para hablar, ok. Cindy Martínez. Para formar palabras. Para formarlas solamente, pero no para hablar. No. Para hablar. Para hablar también, ok. Waldemar, ¿para qué aprendió las vocales usted? Para emitir sonidos, también para formar palabras y hablar. Y hablar. Ok, ¿y usted, señor Walter? Bueno, de igual manera, las vocales emiten sonidos que, unidos con el eczema, construyen lo que son después las palabras y entonces, las representaciones. Estamos de acuerdo que todos aprendimos las vocales para poder hablar. A, E, I, O, U. ¿Sí? ¿Correcto? Ok. Sí. Entonces vamos a partir de ahí. Tamara, léame esta palabra, por favor. Paper. ¿Perdón? Paper. Correcto, sí. Norma. Léame esa palabra. Apple. Apple. Jessica. Yo la he escuchado como Apple. Apple. ¿Y entonces por qué Tamara y Norma están diciendo Apple? Quizá, no sé, ya combinadas con algunas consonantes tienen algunas reglas. Ahora, puede ahorita. Ser. Ahorita, mire, Jessica, ahorita ya me confundió, porque usted me dijo que las vocales las había aprendido para hablar, ¿sí? Y ahora me está sacando otros sonidos que esta es una A, y usted aquí me está diciendo A, ¿de dónde sacó esa A? Ok, entonces la pronunciación correcta es como la dijeron las anteriores chicas. Apple. Ahora ya regresó con ella, ya se arrepintió, ya no es Apple. No, yo quiero saber, porque a veces uno escucha buenos comerciales, okay, o vamos quizás a, lo he escuchado de alguien que no lo sabía decir. Ok, vamos a ver, Walter, dígame, ¿cómo se lee esa palabra? Apple. Apple. ¿Cómo sí. está eso, Walter? Usted me dijo que esta era una A. Me dijo, esta es una A, me dijo, A. En español, en inglés, en inglés este... sonido es Apple. Pero el inglés, este es, me dijo que era una A, entonces yo tengo una A, entonces aquí tiene que oírse A. Apple. Ok, Waldemar. For me is Apple. ¿Y por qué? I don't know. Usted me dijo que esta era una A, no me dijo que era una A. Oye, me mintió, ya me confundió. Teacher, pero hay reglas, o sea, cuando se combinan con otras, creo. Perdón, Weldon. I think it's Apple because I have iPhone, so iPhone is Apple. Oh. Entonces ahí dice Apple, pero no saben por qué. Ok.
Eso es, vea, eso es lo que se llama sonido. Y eso es lo que nosotros emitimos cuando nosotros hablamos. ¿Sí? Ahora, vamos a aprender las vocales, el sonido de las vocales, no los nombres. Ustedes aprendieron los nombres, pero los nombres no me sirven para hablar. Los nombres me sirven solamente para deletrear. Entonces vamos a aprender esas vocales que son bien difíciles de aprender, pero lo vamos a lograr. Espero que al final de este curso, de 40 horas, ya las vocales esas las sabemos de memoria, ¿ya? Entonces, mae, repita conmigo. Esta en inglés es una A. A, repita. Véala y diga A. A, ok. Esta en inglés es una E. E, no tenga miedo de decir E. ¿Ya? E. Esta en inglés es una I. I. Ahora repita. A, E, I. Ok, ya vamos bien. Ahora esta es una A. Diga A. Jessica, diga A. Es una O. No, es una A. Usted ve una O. Pero el sonido de ella es una A. Diga, Sure. créame, créame. Ah, diga. Okay. Ah. Ahorita su cerebro va a estar como que, oh my goodness, ¿qué pasa? Esto no puede ser. Ok, esta es una A. Ah, cuando usted la vea, va a pensar A, ok. Prométame que usted va a pensar A. Prométame, pero le prometo, teacher, que voy a pensar A. I train. Ok, vamos a ver. Repita. A, E, I, A, A. A, E, I, A. Ok. Ahora, al revés. A, I, E, A. A, I, E, A. Ok, very good. Mañana. Esto lo va a traer de memoria, ¿ok? Las vocales, el sonido de las vocales. Ahora vamos a poner palabras que vamos a usar ese sonido. Usted no va a ver la vocal, no va a ver la E, I, I, O, U, sino que va a ver el sonido. Y así es como nosotros hablamos. Ya tenemos la primera, que es la A, ¿verdad? Esta la vamos a leer A, como dijimos que arriba era A, abajo tiene que decir A también. A, Apple. De ahí es porque se dice A, Apple, ¿sí? Entonces, regresando con Walter, así como se dice, así como se escribe, así se dice, ¿ya? No se escribe de una forma y se dice de otra. Ve, aquí es una A, ¿ya? Esta es una A, ¿sí? Ahora, vamos a ver la E. E, le, pant. Ahora tenemos tres vocales. ¿Qué se dice? E, A. Léame esa palabra. Elefante. Elephant, ¿verdad? No dice illy faint. No. No, Lo no. que me enseñaron que era una I y una A. Entonces ahí el niño lee illy faint y el maestro, no, ahí dice elephant. ¿Y de dónde sacó esa E? Ah. ¿Por qué? Porque en inglés el sonido de esas vocales son E. Hay una regla que la vamos a aprender, ¿ya? Este es el 95%. Ahora vamos a ver la I. I, wanna. Vea. I. Juana. Léalo. Iguana. Iguana. Yes. Ahora, Iguana. la que no quiso Jessica pronunciar. Que dijo, no, esa no. Vamos a ver. Léala como yo se la enseñé. Joder. ¿Cómo dijo? Joder. Yo no le dije que Madre. era una O. Yo le dije que Mother. era una O. Mother. Mother. Madre. Oiga, qué bonito se ve, Jessica. Oiga, cómo Mother. escucha. Así es como le va. Madre. Usted va a escuchar al norteamericano decir mother. Mother. No lo va, él no le va a decir mother. No. Él le va a decir Madre. mother. Entonces, usted lo va a Madre. entender ya, porque usted va a estar oyendo los sonidos que él emite y él la va a entender a usted porque van a escuchar los mismos sonidos. Entonces le Mother. dicen mother. ¿Sí? Mother. Es diferente. Es diferente a mother. Mother, no, eso no existe. Madre. Mother.
There. Ok, ahora vamos a ver la que ustedes me prometieron que cuando la vieran me iban a decir que era una. Vamos a ver, ¿cómo leéramos esta palabra? Plus. Plus. Qué bonito. No plus, plus. Ya no es plus, ya es plus. Ok. Plus. ¿Cómo me lee esta palabra? Plus up. Plus up. Ya no up, ¿verdad? Ok. ¿Cómo me lee esta palabra? Ya aprendió a leer, mire, y solo bat. 5 minutos bat. Llevamos. Bat. ¿Y dónde sacó esa A? ¿De dónde sale esa A? Waldemar, ¿de dónde sale esa A? De las consonantes. De las vocales. El Ay, sonido perdón. De las vocales. Vocales. ¿Cuál es el sonido? A, E, I, A, A. A, E, I, A, A. Ok. A, E, I, A, A. Entonces, hay que decir, va a decir apple, elephant, iguana, mother, plus, up, butt. Vamos a ver otra. ¿Cómo dice ahí? Umbrella. Qué bonito leen, ya. Ya terminamos. Umbrella. Umbrella, ¿sí? Umbrella. ¿Verdad que no dice ahí umbrella? Umbrille. No, ¿verdad? Jessica, ¿qué piensa ahora de las vocales, Jessica? Muchas gracias, porque me aclaró que la O no es O, sino que es una A cuando la veo en inglés. Gracias. ¿Sí? Ya no va a decir mother, sino que va a decir madre. Entonces, madre. Norma, ya su pronunciación va a ir mejorando al aprender solamente 5 vocales y nos vamos a aprender todas las letras del abecedario. Imagínese, usted va a ser una amenaza ya, aprendiéndose todos esos sonidos de todo el alfabeto. Entonces, quiere decir que cuando usted lea una palabra, la va a leer correctamente con su pronunciación. Entonces, ya aprendimos qué pronunciación. Pronunciación es emitir el sonido correcto de las letras, no las palabras, porque las palabras es un conjunto de sonidos, ¿sí? No, sino que el emitir el sonido correcto de las letras. Ya solo hemos aprendido las vocales. Ahora vamos a ver qué es articulación. Waldemar, ¿qué es articulación para usted? Articulación para mí es... ¿cómo se dice? Vincular bien los sonidos según la palabra. Ok, para usted es vincular bien los sonidos según la palabra. Muy bien. ¿Y para usted, Walter? Además de unir los sonidos, es de expresarlos en la forma que corresponde cuando sean sonidos complejos o simples, ¿verdad? Que a veces las palabras son simples y a veces son complejas. Ok, ok, ok. ¿Y a usted, Tamara? Sería como posición bien, lengua, dientes y la para lograr una buena pronunciación. Ahí van a tener problemas los que no tienen dientes, ¿verdad? Sí. Aquí dijo dientes, sí, perfecto, muy bien. Ok, very good. Darling. La articulación sería como, ya he escuchado a la gente que dice que uno tiene como que enrollar la lengua para que se pueda hacer esa pronunciación o esa articulación, okay. Pero no sé si estoy en lo correcto. Usted está en lo correcto, sí. Y Marcelo, articulación para usted, ¿qué es? Eso es articulación, porque le veo que está articulando, ¿verdad? Pero necesitamos oír. No, no quiere que lo escuchemos. Mire, Jessica, me apaga el micrófono. Marcelo, prende el micrófono, Marcelo. Hola, hola. Bien. Ok. Articulación. Sí, es la forma de la, o sea, cómo la uno expresa o gestiona la boca para poder emitir el sonido. Ok, Josué. Yo considero que es la manera en que uno la menciona, pues, como la unión de las palabras. Ok, very good.
¿Alguien más quiere participar? ¿Yulisa? ¿Bella Martínez? Acuérdense, participemos porque me dijeron que querían aprender, ¿verdad? Y eso es lo que estoy haciendo yo, enseñándoles para que después, digamos, pues, sepamos por qué es que no tenemos buena pronunciación, por qué es que no tenemos buena articulación y después vamos a hablar de la fluidez. Ok, entonces, como no quieren participar, vamos a decir qué es articulación. Vea, la articulación es el uso de los muslos, de la boca, la lengua y la garganta, ¿sí? ¿Qué ocupo yo para poder emitir esos sonidos que son los reconocidos por el oído? ¿Sí? Esa es la articulación. Entonces, ¿dónde voy a poner yo la lengua para emitir ese sonido? ¿Dónde voy a poner yo los labios para emitir ese sonido de cada letra, ¿verdad? ¿Dónde voy a usar la garganta yo para emitir esos sonidos? ¿Sí? Entonces, vamos a usar esas tres partes de nuestra boca. Vamos a buscar los labios, la lengua y la garganta. Esa es la articulación. El uso correcto de la lengua, los labios o la garganta para emitir el sonido que yo quiero. Por ejemplo, vea, yo escuché esto. My name is Antonio. ¿Cuál es el problema aquí? My name is Antonio. Yo lo estoy diciendo como yo pienso que es. My name is Antonio. ¿Cuál es el problema aquí? My name is Antonio. No, no sé. My name. Ok, entonces, ¿qué dijimos que era articulación? Claro. El uso correcto de las articulaciones. No, no, eso es articulación. En medio, ¿cuál es? ¿Qué es articulación? El uso de los músculos. ¿Cuál es músculo? La garganta, la lengua y los labios. En este caso, en este caso, Tamara, ¿cuáles son los muslos que no estoy usando yo? Por eso no puedo emitir ese sonido. La lengua. La creería que la garganta. La garganta, name. ¿Cómo es? Los labios. Creería que la, los labios. La boca. My name. Los, my name. Sí, exacto. Mary Jessica, los labios no los estoy usando. Mira, sí, dice, my name. Name. Y posiblemente yo me estoy echando un inglesazo que, no, hombre, estoy por el aire yo. My name is Antonio. Yes. Pero no tengo buena articulación. Por eso les dije yo al principio, háblenme, por favor, háblenme inglés para ver yo en qué le puedo ayudar. Porque esas son las tres cosas que uno se concentra. Cuando uno le va a ayudar a alguien a hablar bien, entonces se concentra en la articulación, en la pronunciación y la fluidez. Ya tenemos, ya después los verbos, la estructura y todo eso, ya viene después de que yo ya tengo buenos muslos. Imagínense que yo los mande a correr un maratón de 20 kilómetros sin haberles dado un entrenamiento anterior, ¿qué va a pasar? Van a llegar a la meta, pero en la ambulancia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo mismo es, ¿qué pasa si yo los pongo a hablar inglés sin haberles dicho todas estas cosas que ustedes necesitan saber? O sea, los tiro a la guerra sin balas. Entonces, no, ya ahorita, ya si usted después ya no quiere pronunciar bien, ya es porque usted quiere, no es porque no sepa cómo hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo, mire, su articulación no está bien, ¿ya? Porque yo le voy a enseñar cada posición de la lengua con cada letra, dónde tiene que poner la lengua, dónde tiene que poner los labios cuando va a emitir ese sonido, esa letra. Cada una de ellas yo se la voy a indicar. En este caso, estamos aprendiendo que name aquí, en realidad, ¿ya? Me hace falta el sonido de la M, ¿sí? Sonido la M. Entonces, para hacer una buena articulación y que me salga la pronunciación correcta, yo tengo que usar los labios en la M. Entonces, tiene que decir, my name is Antonio, ¿sí? My name is Antonio. Ahí, ahora sí me escuchan bien, y si en caso hay mucho ruido, el norteamericano lo que va a hacer, va a verle la boca, ¿sí? ¿Cuál es la articulación que se está haciendo? Y usted, él solo va a decir, name. Y va a ver, name. Y eso está diciendo. ¿Por qué? Por su articulación. Entonces, name, la articulación, eso es la posición de mis labios,
la lengua y la garganta al momento de emitir ese sonido, ¿sí? Eso sería articulación. Ya tenemos pronunciación y articulación. Ahora vamos a ver qué es fluidez. Fluency. ¿Qué es fluency? Walter. Es tener, fluir es expresar, tener varias expresiones, conectar Okay. palabras y poder establecer una conversación, un diálogo continuo. Okay. Kelly, Marcela, ¿qué es fluency para usted? Es saberle entender a la persona lo que está hablando. Fluidez, esa es fluidez. Okay. Darling. Pues creería yo que igual sería como la pronunciación a la hora que usted dice las palabras y que las personas le puedan entender. Pero es que ya pasamos la pronunciación, ya hablamos de pronunciación y articulación. Ahora estamos preguntando qué es fluidez, fluency. La velocidad con lo que ¿Perdón? ¿La velocidad, dijo? Se le apagó el micrófono, creo yo. ¿Dijo la velocidad? con que nosotros pronunciamos la palabra, las palabras en una oración. Ok. Jessica. La capacidad de expresarnos y que los demás comprendan con Eso agilidad. sería pronunciación. Ah, ok. Ok. Fluidez. Cuando dice, mira, tú hablas bien fluido el inglés. Podría ser, dice, Ok, vamos podría a. ser cuando están en conjunto la pronunciación y la articulación, logramos una buena fluidez. Palabras en las oraciones. Ok. ¿Y Marcelo? Quizás es la composición de los, no sé, como de las palabras o de las frases. En este caso, que uno pueda irlas concatenando en oraciones. Ok. Ah. Ok. Esta concatenation. Es una palabra que se usa mucho en programación del lenguaje, concatenation. Pero sí, prácticamente eso es la fluency. La fluidez es la unión de las palabras, no la rapidez con la que yo hablo, sino es cómo yo uno esas palabras para que mi conversación sea fluida. Por ejemplo, Chopped. Chopped es cuando algo está cortado, ¿ya? Eso se llama chopped en inglés, es cuando yo hablo así. My name is Antonio. ¿Sí? My name is Antonio. ¿Sí? Eso es, tengo buena pronunciación, ¿sí? Ah, estoy haciendo buena articulación, pero no estoy hablando fluidamente. Entonces, y lo puedo hablar rápido, pero tampoco fluido. My name is Antonio. ¿Sí? My name is Antonio. Entonces, ese cortado que usted escucha, eso es lo que se le llama a nosotros no fluido. Ahora lo fluido se lo voy a decir despacio y fluido. My name is Antonio. ¿Cómo lo escuchó ahí usted? ¿Cuáles palabras escuchó que yo uní? Name is. Name is, oiga, name is. Uní estas dos palabras, las unidas dos, y se escucharon una letra. My name is Antonio. ¿Sí? My name is Antonio. Y lo puedo poner de esta forma también. Names. ¿Sí? My name is Antonio. ¿Sí? Entonces hago una contraction. Y ya hablo fluido, más fluido. My name is Antonio. Es diferente de My name is Antonio. Eso no es fluido. Ni tampoco es hablar rápido
ser fluido, ¿sí? Sino unir las palabras para que se agarren un sonido fluido. Esa es la fluidez. Entonces, discutimos pronunciación, pronunciation, articulation, and fluency. Ahora, de usted depende ya practicar eso en cuando hagamos las lecturas, cuando haga usted sus conversaciones, porque vamos a tener conversaciones ahí, depende de usted, ¿ya? De cada uno. Yo le voy a ayudar en los nombres de las letras, reglas, cuando regresemos del break, vamos a empezar a hablar acerca de reglas, porque no todo el tiempo las vocales suenan así, A, E, I, A, A. Hay tiempos donde sí se oye como la A, como la O, como la U, como la E, I, I. Pero ¿cuándo es que suenan así? Tenemos que conocer eso también. Y ese, my friend, es el otro 5% del inglés, ¿sí? Entonces, al aprender usted las vocales, ya tiene un 95% ganado. El otro 5% viene con las reglas que vamos a aprender después del break, ¿ok? Entonces, vamos a tomarnos un break, vamos a tomarnos un café, a descansar, a digerir lo que hemos ahorita visto, porque esto a algunos los tomó como sorpresa. ¿Qué? A-E-I-O, A-E-I-A-A, ¿qué es eso? Oh my goodness, eso está loco, ¿no? Ok, pero van a ver, después me lo van a agradecer. Ok, entonces, take your break, tome su receso de 10 minutos, regresamos a las 9:16, ok? Enjoy your break, disfrute su receso. A ver si puede entrar en la compu.
Hello, Cindy. Hi, Jessica. Hi, Hi, Dolly. teacher. Hi, Walter. Hi, Tamara. Hi, Waldemar. Hello, Josué. Hi, teacher. Ah, Hi, teacher. mire, Josué. Josué, ¿cómo sea la vida? ¿Se da cuenta? Por eso que está así, ¿ves? Para que vea, va. Ajá, para. Toma. Sí. Hi, Kelly. Hi, darling. Hi, Norma. Hi, Hi, teacher. Julissa, how are you? Hi, teacher. Fine. Okay. Okay, entonces ya tenemos las vocales. Ahora vamos a ver las second. Puedo borrar esto. Vamos a ver las excepciones que hay. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos esta. Esta es una de las excepciones a las letras, ¿verdad? Aquí no se dice name, ¿sí? Entonces, entonces, teacher, ¿ahí por qué no se dice name? ¿Por qué? Porque la regla dice que todas las palabras que terminan en la vocal E, ¿sí? Esa vocal se elimina, literalmente, ¿verdad? Se elimina la vocal E y se escucha el sonido de la última consonante. En este caso, el sonido de la M es M. Usted hace esto, dice M. ¿Ya? Y la vocal que queda se le da un sonido largo. ¿Cuál es el sonido largo de ella? Son las A, E, I, I, O, U. Entonces, en este caso, ahí sí va a sonar A. Entonces, sí, va a decir name. Name, ¿sí? Ahí va a decir name, ¿ok? Entonces, esa es la regla. Ahora, vamos a hacer unas prácticas. En este caso, ¿cómo leeríamos esta palabra si la vemos en algún lado? ¿Bien? Si algún día nos encontramos con ella y no sabemos qué quiere decir, no sabemos ni nunca la hemos visto, ¿cómo la voy a leer yo? Aquí viene lo que les dije al principio. Si no se saben las vocales, díganme, porque eso les va a dar problema después. En este caso, si usted no se sabe las vocales, A, E, I, O, U, aquí no va a poder leer esta palabra. Aunque sepa la regla, no la va a poder leer si no se sabe las vocales. Entonces, ¿cómo leeríamos esta palabra, darling? Like, yes, like, porque la I es I, ¿verdad? Like, yes. Entonces, esa sería esa. Kelly, ¿cómo leyera usted esta palabra que nunca la ha visto y dice, ¿qué es eso? Made. Made. Tengo que oírte, oiga, tengo que escuchar la D, ¿verdad? Made. Entonces, ¿cómo hago el sonido de la D? El sonido de la D lo voy a hacer poniendo la punta de la lengua atrás de los dedos, de los dientes de enfrente, y voy a hacer esto. D, 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 D. No va a cerrar los dientes así, ¿verdad? Sino la lengua va a poner ahí atrás. D, D, D. Entonces se va a escuchar made, 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 made. ¿Sí? No va a decir made, ¿verdad? Made, no. Made. Made, made, yes, made, yes, yeah, okay. Ahora vamos a ver, darling, cómo leer esta palabra. Aplique la regla que le acabo de enseñar. ¿Qué dice la regla? La hija. No, no, no. No estaba con nosotros. Entonces, alguien que estaba con nosotros, vamos a ver, porque si no se va a confundir. Las palabras que terminan en letra E, Ajá. se omite la E y se Sí. pronuncia la última consonante en esta ocasión, en En este este caso. caso, la última consonante sería
Este es un sonido que lo voy a hacer con la garganta, ¿sí? Con la en esta letra aquí, en esta no voy a usar los labios ni la lengua, sino que voy a usar la garganta y voy a hacer así. Entonces, lo voy a leer como. Take. Yes. Ahora Take. vamos a mejorar ese sonido. La T, el sonido de la T, lo voy a hacer lo mismo como hice el sonido de la D, nada más que voy a decir. Take. Y entonces voy a Take. decir, take, oiga, Take. take, Take. 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 Tiene que salir ese take, no take. Take. Take, Take. take, take. Yes. Take. 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 Very good. Ve, ve Take. la, ve cómo, qué bonito se ve la pronunciación cuando usted sabe cómo hacer, cómo articular la palabra, cómo articular la letra. ¿Ok? Entonces, sería, ne, repitamos, Name. name, Like. like, Made. made, take. Take. Very Take. good. Ok. Take. Esa es la regla de la E. Ok. Ahora vamos a ver la regla de las dos vocales juntas, las dos O. La regla dice que cuando una palabra tiene dos vocales juntas, hay unas excepciones. Tenemos dos O juntas, la O la voy a pronunciar como una U latina. ¿Ya? Entonces, si eso es cierto, ¿cómo voy a leer yo esta? Look. 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 Y voy Look. a sonar la K, ¿verdad? Look. 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 Yes. Look. Entonces, ¿cómo leo esta? Mood. 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 Yeah, mood. Mood. Yes. Mood. ¿Cómo leo esto? Foot. Put. Foot. Yeah, very good. ¿Ya ve? Entonces, cuando vea esa, look, mood, foot. Hay unas excepciones a la regla, ¿sí? Por ejemplo, esta es una de las excepciones que hay. Aquí Door. no digo door, sino que digo door. Se oye una Door. O. ¿Ya? Door. Yes. Y esta otra es otra excepción. No se oye como Blood. blood, sino que blood. Ahí se oyen las dos, Blood. se oye como A. Black. Blood. Black. La T. ¿A ti cómo se hago la D? Pongo la lengua, punta la lengua, arriba los dientes de enfrente y digo D, Black. blood. Black. Black. No black, no, blood. Black. Black. Blood. Blood. Black. Blood, yes. Black. Ok, ahora la regla de las dos E. Cuando tengo dos E, dice la regla que esta va a sonar como una I latina. ¿Ya? Quiere decir que cuando yo veo esta palabra, ¿cómo la voy a leer? Meet. 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 Acuérdense, la lengua la pongo arriba de los dientes de enfrente, en la parte de atrás, y digo meet. 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 Yes. Ajá. Meet. Ahora, ¿cómo leo esta? Sit. Meet. Meet. Yes. Feet. La F se pronuncia con los mordiendo los labios y haciendo esto. Feet. Fit. Feet. Fit. Feet. Fit. Feet. Fit. Yes. Fit. Ok. Entonces, esas son las dos vocales E juntas. Ahora, cuando tengo una A, una I, yes. O tengo una E y una A, yes. La segunda vocal se omite. En el caso que tengo una A y una E, la segunda vocal se omite. En este caso sería la I. Y esta suena como E. E. ¿Sí? Y si yo tengo esta así, omito esta y a esa que queda va a quedar, se va a sonar como I. I. Sí, acuérdense. Esas son de esas dos vocales. Entonces, si tengo esta A, ¿ya? Va a sonar como I. Yes. Y
En este caso de esta, ¿cómo la leería? Mix. Meet. 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 No, Mick no, se ve como una K y tiene que ser como una T. Meet. Meet. Yes. Meet. Ahí, perfecto. Yes. Meet. 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 Mm-hmm. Ahora, esta, ¿cómo la pronuncia usted? ¿Cuál es la pronunciación correcta? Por ejemplo, dígame amarillo. Yellow. Escuché, yo escuché esto, yellow. Yellow, yes. Entonces, esta la pronuncio como una I. Yellow. Exacto, yellow. Yes. Yellow. Yellow. Oh, yellow. Yellow. Entonces, hoy yellow. Sí ya podemos leer la palabra yesterday. Yesterday. Yeah, yesterday. Ya no así, yesterday, ¿verdad? Yesterday. Entonces, yesterday. Para decir you. Ya no voy a decir you, sino que you. 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 Yes. You. You. Ya no va a decir you. You. Como ha estado diciendo todo el tiempo, you. Yes. You. Es mala pronunciación. Es yellow. You. Yesterday. Yellow. Yesterday. Yesterday. You. 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 Yeah. Acuérdese, para tener una buena pronunciación, usted tiene que practicar la pronunciación. Aquí va la articulación, porque es como que uso labios, lengua o garganta. ¿Ok? Entonces, esta, la pronunciación de esta, vea, esta es bien importante, esta. La pronunciación de esa, lo que tengo que hacer es sacar la lengua, ¿ya? Y hacer esto. Así solamente, así. Ahora, vamos a regresar a esta, vea. Esta. Matter. Matter. No, matter no. Vea, esta matter. Tiene una matter. TH ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer matter. Cuando llegue esa TH? Voy a sacar la lengua. Vea, matter. Véame a mí. Ma, there. ¿Ve? Ma, ma there. Ma, there. Ma, there. Ma, there. Ma, there. Yes. Entonces, quiere decir que para pronunciar esta, yo estoy usando la lengua, no estoy usando labios ni garganta, estoy usando la lengua. Y si no lo uso, vea, esto va a pasar. Voy teacher. A estar diciendo esto, mother. Mother. Esto es lo que voy a estar diciendo yo. Y el norteamericano no me va a entender qué es lo que digo. Mother, mother, ¿qué es eso? Mother. Mother, vea, mother, mother, mother. Entonces, ya yo no voy a decir thank you, ¿verdad? Sino que voy a decir thank you. Thank you. Oiga, no thank you, ya no thank you. Va a decir, mire, thank you. You. Thank you. Thank you. Yes. Y ahí lo que acaban de hacer es una fluidez. Unió estas palabras y dice yo, thank you. Thank you. No, thank you, no. Thank you, no. Thank you. Thank you. Saque la lengua. Si no saque la lengua, no le va a salir el sonido. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Por favor, bueno. Le voy a decir una cosa. Si usted está repitiendo es porque quiere aprender. Si solo, esto no es solo de ver. Vea, esto no es como ir a un partido de fútbol donde usted está sentado, ya, dale, pegale, dale, cabecear. Aquí no es así. Si usted no participa, no va a aprender. Si usted no está, vea, esto es como ir al gym. Si usted sale con que le duele la boca, es porque algo hizo, algo bueno hizo, pero usted sale y dice, ah, pues, lo mismo, salí lo mismo. Quiere decir que no hizo nada. Como aquellos que salen del gym y su primer día y salen con la toalla así, ¿cómo te fue en el gym? Ah, pues eso es fácil, ¿no? Yeah. Pero el que sale todo dolorido, sí. Dice, oh my goodness, no me puedo ni mover, ese fue a trabajar. Entonces usted sea de esos que sale con dolor, ¿sí? Si no, lo mismo va a seguir hablando. Vamos a pasar este módulo y usted va a seguir diciendo thank you.
mother, thank you, yellow, mother. You, yes, Ney, yes. Va a seguir diciendo lo mismo si usted no practica con nosotros. Métase al agua, nade, es la única forma como usted va a aprender, de otra forma no va a aprender, ¿ok? Entonces, esto es thank you, yes, thank you. Esto hay que enseñarle al cerebro. Yo cuando veo esta thank TH, you. Tiene que sacar la lengua. Thank you. Thank y no, nada va a pasar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank yes. You. Okay. Entonces. Thank you. Thank you. Thank yes. You. Okay. Entonces, ya tenemos la pronunciación de la Y, tenemos la pronunciación de la TH, yes. Ya tenemos esa, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Ok, very good. Entonces. Yes, yes, teacher. Yes, ya ve, ya no dice yes, teacher, sino yes, que yes, teacher. Ya lo voy a entender, porque ese sonido lo conozco. El yes no lo conozco. El yes, esto yes. Es lo que escucho yo. Yes. 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 Usted no pronuncia bien. Yo escucho yes, no escucho yes. Yes. ¿Okay? Yes. Entonces, yes. Eso es. Ahora, hasta ahí de pronunciación y articulación. Yes. Ahora vamos a ver yes. Las palabras que nosotros usamos para los greetings. Good. Good morning. Good morning. Yes. Good morning. Good. Ve, esta es la regla que aprendimos de la 2O. Good afternoon. Good afternoon. Y tenemos dos. Tenemos good evening. Y tenemos good night. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre esta y esta? Evening. Good night. Evening es de llegar. Un saludo recién llegar y good night es de feliz noche. Ok, entonces, ¿por qué algunos me dijeron good night cuando llegaban? Por eso yo les decía así, ya se va. O sea, dije, y le dije, a uno dije, ¿y qué le dije yo? ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo good night? ¿Sí? ¿Por qué? Es que el good evening es para llegar y se lee así, vea, good evening. La esta E es muda. Entonces se dice good evening. No, good evening. No, good evening. Good evening. No, good evening, no. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Entonces, cuando usted me mañana, yo lo voy a saludar todas las noches. Le voy a decir good evening, yes. Y usted me dice, oh, good evening, teacher. Yes. Evening. Hoy en la noche, cuando nos vayamos, cuando pasemos lista, usted me dice good night, teacher. Ya, yeah, eso good es night. Despedida. Good night. Yeah. Good. Entonces, esos son los saludos. Good morning, good morning. Afternoon, yes, good evening, afternoon. Y good night. Good evening. Good evening. Evening. Good evening. Yes. Very good. Good evening. Yes. Good evening. Okay, estamos ahí bien. Yes. 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 My God, qué bonito. Yes. Oye eso. Yes. 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 Okay. Yes. Entonces, llegamos yes. Ahí para mañana. Todavía no hemos terminado, ¿verdad? Pero hacer un recap mañana y le voy a preguntar a la vocal y usted me va a decir A, E, I, A, A. ¿Sí? Eso está bueno. Le voy a decir por qué. Porque cuando estemos leyendo, le voy a decir, mire, no me está pronunciando bien las vocales. Cuando yo le diga eso, acuérdese. A, E, I, A, A. Ok. Mire, no me está aplicando la regla en estas dos O. Ah, oh, sí, me acuerdo. Mire, no me está aplicando la regla de la vocal E al final de las palabras. Ah, así. Mire, no me está pronunciando este sonido largo de la vocal. Oh, sí, A, E, I, O, U. Yes, eso. Acuérdese, vamos a practicar todas esas reglas, ¿ok? Very good, excelente. Entonces, vamos a aprender... ¿Cómo leen esta ustedes? How are you? How are you? Who are you? How are you? Who okay. Are you? Entonces,
Jessica, ¿cómo leyó esto? How are you? Ok, entonces quiere decir que esta la vamos a, vamos, es una how y esta are y este you. Ahora, dígame si usted escucha algún how are cuando yo digo esa palabra. How are you? Good evening, Jessica. How are you? ¿Escucha algún how are ahí? No. No, ¿verdad? Porque no tiene que haber un jaguar. Sí. Nosotros hemos, nos hemos mal acostumbrado y a veces decimos, hey, jaguar, you. Jaguar. Yes, y no, es, hello, good evening, how are you? Oiga, how are you? How are you? How are you? No, jaguar. Jaguar. How are you? How are you? Si le escucha el how are ahí, entonces no está bien. How are you? No, how are you? Le voy a enviar un audio, le voy a grabar un audio para que usted lo ande repitiendo, ¿ok? Y cuando usted logre que no se le oiga el how are, entonces usted grábese y se va a escuchar que no se le va a escuchar más how are, sino que how are you, se le va a escuchar. Se lo voy a enviar al grupo, ¿ok? El video. Y quiera que lo practiquen eso para aprender a saludar. Hey, good evening, how are you? How are you? Okay, entonces vamos a empezar con ya la clase. Ya podemos, hoy ya todos estamos en la misma, en el mismo nivel. Ya yo les puedo reclamar, mire, eso no me está pronunciando bien, eso no, porque ya se lo enseñé, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con las primeras, el primer tema que tenemos es la simple present. Vea, simple present. Aquí no estamos aplicando ninguna regla, solo estamos aplicando que la E no suena y se escucha la última L, pero como no hay vocal aquí, entonces no la pronunciamos. Y esta la pronunciamos como I, simple. Simple present. Y al final. Simple present. Oiga, ya estuvo, ya vio. Ya sabe leer. Simple present. Very good. Entonces, ¿para qué usamos el simple present? El simple present lo usamos para dos cosas. Lo usamos. Simple present, lo usamos para dos cosas. Lo usamos para routines. Para hablar de routines. Routines y para facts. Facts son cosas verdaderas, ¿sí? Por ejemplo, para routines digo, I brush my teeth every morning. ¿Sí? I brush my teeth every morning. ¿Ya? Eso sería una routine. Routine es algo que yo hago todos los días, ¿sí? ¿Y cuándo no me lavo los dientes? Solo cuando no tengo pasta, ¿verdad? Ahí sí. Pero si tengo pasta de dientes, me lavo los dientes todos los días. Entonces, aquí decimos, I brush my teeth every morning. Entonces, ya esto, ya a esta la podemos leer. Ya sabemos que esa es una A, ¿verdad? Esto ya la podemos leer, ya sabemos que es una I, y luego tengo que sacar la lengua. ¿Ya? Sí. Disculpen, dígale a las niñas que
que se rían en voz baja. Ok, y esta sería morning, yes. Morning. Entonces digo, I brush. I brush. I brush. No, brush. ¿Quién dijo brush? ¿Quién dijo brush? No vayan a decir que yo les enseñé a decir brush. No, brush. Ustedes me prometieron que cuando vieran esa, iban a pensar que era una A. Ah, brush. Me prometieron. I brush my teeth. Yes. I brush my teeth. I brush my teeth every morning. Every morning. I brush my teeth every morning. I brush. I brush my teeth every morning. Every morning. Jessica. I brush my teeth every morning. Okay, esta no me la está pronunciando bien. I brush my teeth every morning. Yeah, I brush my teeth. My teeth. Every morning. My teeth every morning. Very good. Josué? I brush my teeth every morning. Teeth. Tengo que verle la lengua. Si no le veo la lengua, no es teeth. I brush my teeth. Teeth. My teeth. Yeah. My teeth. Teeth. My teeth. My teeth. My teeth. 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 My teeth. My teeth. Teeth. Every morning. Okay, every morning. Hay que practicar la TH. Very good. Waldemar? I brush my teeth every morning. Very good. Excellent. Hey, Marcelo? I brush my teeth every morning. Every morning. Esta en every morning, la G es muda. Y se oye la N. Ahora, ¿cómo hacemos la articulación para poder pronunciar la N correctamente? Ponemos la lengua ahí mismo, le ponemos la lengua para la T y para la D. Y decimos así, es un sonido nasal. Entonces se escucha every morning. Oiga, morning. Every morning. Morning. Very good. Every morning. Yes, every morning. I brush my teeth. Every morning. I brush my teeth every morning. Very good. I brush my teeth every morning. Very good. Excelente. Good job. Okay. Entonces, ese es un uso que le damos a la simple present para daily routine. También lo usamos para hablar acerca de facts. Por ejemplo, decimos water boils at 90 degrees. Yeah, ese es algo que es cierto, ¿verdad? Water boils at 90 degrees. Yeah. Aquí estamos aplicando la regla de las dos E. Si se fija, aquí las dos E. Entonces decimos E, grease, degrees. Water boils at 90 degrees. Leámosla. Water boils. Boys at 90 degrees. Ahí tiene que escucharse la L, boils. Boils. Y la L la hacemos igual, como la N, como la D. Boils. Ponemos la L en boils. 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 At 90 degrees. At 90 degrees. Okay. Ya quiero que vean que aquí están aplicando la regla, ¿verdad? De las dos E. Degrees. Degrees. Excelente, ya. Se está dando cuenta que lo que practicamos al principio lo estamos aplicando aquí. Antes de esto yo no podía ponerme con ustedes, mire, practíquelo así porque, ¿de dónde? ¿Cómo? Yes. Entonces hoy ya sabemos, ya nos entendemos.
Entonces, water boils a 90 degrees. Entonces, los dos usos de la simple present son esos, para routines y para facts, o sea, cosas que son ciertas, ¿ok? Esas dos. Ahora, ¿cuál es la estructura? The structure. The structure. ¿Cuál es la estructura, structure de la simple present? Es el subject más verb más complement. Sí. Esa es la estructura que vamos a aprender. Y esa es la forma como nosotros vamos a empezar a hablar. Sí. Esa es la estructura que vamos nosotros a practicar cuando estemos hablando, cuando estemos escribiendo algo o cuando estemos dando alguna información. Sí. Plus complement. Yes. Entonces plus, vamos a hacer, plus. Por ejemplo, Waldemar works at a bank. Okay. Aquí está una oración. Waldemar works. Aquí está la O, works. Works at a bank. Okay. Esto es una oración simple present. Tenemos aquí el subject. Yeah. Tenemos el subject. Tenemos el verbo. Tenemos el complement. ¿Sí? Esa es la estructura que vamos a aprender. Subject, verb y complement. ¿Alguna pregunta? En este caso, teacher, ¿cómo pronunciamos la A? At a bank o at a bank? At a bank. Sí, at a bank. At a bank. A bank. At a bank. En este caso, en esta, la ETA se va a pronunciar como una E. Works. 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 Sí, no se va a decir works. No, works, no. Works. 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 Waldemar works at a bank. At a bank. Waldemar works at a bank. Bank. Yes. Waldemar works at a bank. A bank, yes. Okay, entonces esta es la estructura subject, verb y complement. ¿Sí? Ahora, esta sería la affirmative. Ahora tenemos la negative, porque no hablamos solo en afirmativo. Entonces, para decir que Waldemar no trabaja en un banco, dijéramos Waldemar. Well, not. Does not work at a bank. Ok. Y aquí viene algo que necesitamos saber. Hay tres formas de un del verbo, tiene tres formas. ¿Sí? Los verbos tienen tres formas. Tiene su forma infinitive. Tiene su forma conjugated. Y tiene su forma base form. Base form. Acuérdense que aquí hay una regla. ¿Cuál es la regla que está aquí? Elimina la vocal. La vocal. Base exacto. Form. Base form. Tengo que ir la S. Base form. Base form. Base form. Base form. Base form. Yes. Base entonces, form. Los verbos en su forma infinitiva siempre llevan esto. Por ejemplo, to work. Yeah. To work. Eso quiere decir trabajar. Sí. El verbo en su forma conjugada siempre va juntamente con un nombre o con un pronombre. Entonces, Waldemar I work. I work. Ese es el verbo forma conjugada. Y el verbo en su forma base sería solo work. ¿Sí? Entonces, tres formas del verbo.
infinitive, conjugated, y base form. Acuérdense esas tres formas. Ahora, yes. Ahora, este verbo, aquí dígame, ¿en qué forma está ese verbo? Base form. Base form. No base. ¿Por qué no base? Eso era antes de agarrar esta clase. Sí, antes de agarrar esta clase, usted decía base. Sí. Eso era antes, ¿ya? Pero hoy va a decir base form. Porque ya sabe usted que es una regla. Base form. Yes. Entonces sí, está en su base form. No está en su forma conjugado. ¿Por qué? En su forma conjugado tendría que tener la S. ¿Ya? Y no está en su forma infinitiva, porque si tuviera forma infinitive form, tuviera la T. Entonces está en su base form. Ahora, ¿cuándo es que escribo yo el verbo en su forma base en una oración? Cuando tengo un auxiliar. ¿Sí? En este caso tengo el auxiliar does. Does. Entonces, este auxilia el verbo para que lo escriba en su forma base. ¿Sí? Vamos a seguir viendo eso. No se preocupe. Ahorita solo está empezando a conocer, ¿verdad? Después le voy a decir, oh, mire, este tiene que estar en su forma base. Y usted ya sabe cuál es la forma base. Oh, este tiene que estar conjugado. No está conjugado. Este tiene que estar en su infinitive form. ¿Ya? Entonces, poco a poco. Ahorita decimos, Waldemar does not work at a bank. Yes. Dígame, Walter. No. repitiendo. Ok, very good. Yeah, Waldemar does not. Esta no se lee dos. Lo que es does. Does. Yes. Waldemar does not. Waldemar does not work. Así. Does not a bank. Waldemar does not work at a bank. Waldemar does not work at a bank. A bank. Bank. Yes. Bank. Ahora bank. Vamos a trabajar en la fluidez aquí. Vamos a ir ara. Ara bank. Teacher. Yes. La del banco, el final se escucha la el sonidito la K. Bank. Yes. Bank. Yes. Ahora esta bank. La vamos a leer así. Ara bank. Bank. Yeah. Bank. Ahora sí me puede explicar esto, vea. Ahora sí le puedo explicar esto, porque ya estamos ahí, ya llegamos a ese punto. Hay una diferencia entre esta A y esta A y esta A, ¿sí? No son iguales. Al principio, porque usted no iba a poder diferenciar cuál era. Hoy sí ya tiene la habilidad usted, vea. Aquí, si yo digo bank, voy a estar diciendo esta, bank. Uh-huh. Y esa, bank, es como una de esas camas que se pegan a la pared. Esa es una bank, ¿vea? Entonces, si yo le pongo esta, tiene que decir bank. 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 Yes, bank. Sí, así. Ahora, yeah. Vea. Léame esta palabra. At. ¿Ah? At. Esto es lo que yo escucho. Cat. Cat. No diga cut. No. No, cat. No diga cut. Usted me prometió que cuando viene esa U, usted va a decir, usted me lo prometió. Y si no, espéreme. Voy a ver si está ahí o ya se nos fue. Jessica. ¿Verdad que me prometieron todos que cuando vieran la U iban a decir, Yes, teacher. ¿Y él por qué me dice U? ¿Cut? Me dijo. Cat. Ok, entonces es una cat, yes. Pero este es un cat. Cat. Uh-huh. Oigas, dígame si escucha la diferencia. Cat. 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 Yes. Cat. Uh-huh. Entonces esta lleva así, cat. Cat. Yes, cat. Ahí, cat. Yes, cat. Entonces usted tiene que poner ese extra sonido, cat. 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 Yes.
Y este va a ser un cat. Si cat. Usted le dice cat. Norteamericano, mire, I have a beautiful cat. Una olla. Usted le va a decir, what? Where? 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 I'm sorry. Cat. Yes. ¿A dónde? ¿A dónde? Lo siento. Yes. Oh, un cat. Oh, un cat. Un meow. Oh, oh my God. You scared me. You mean a cat. A cat. Ahí le va a decir la palabra correcta. Cat. Yes. Cat. Entonces, uno es cat y el otro es cat. Okay. Entonces, vamos, le voy a dar un ejercicio para que usted pueda hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Vamos a hacer cat, cat, cat. Cat, 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 rat. Rat, cat, rat. But, rat. Bat. Rat. Bat. Set. Cat. Bat. 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 Rat. Yes. Entonces debe escuchar así, vea. Cat, cat. Rat, rat. Bat, fat. Bat, bat. Yeah. Entonces ahí está. Póngale usted así a todas. Para mientras, eso se llama training wheels. Para que su cerebro vaya pensando así. Cat, cat. Rat, rat. Bat, bat. Bat, bat. Yeah. Ok, este es el ejercicio que le dejo para que usted las practique. Cat, cat, rat, red. My goodness. Bat. Very good. Sounds good. Bat. Eso es querer aprender. Eso es querer aprender. Bat. Very good. Bat. Excelente. Bat. Good job. Good job. Bat. Okay. Cat. Yes. Rat. Bread. Cat. 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 Bat. Entonces. Very good. Excelente. Ahora usted va a empezar a oír todas las personas diferentes y a un norteamericano, ya le entiendo más. Oh my goodness. Ya va a estar oyendo usted los sonidos correctos. Ahora, la estructura de las negative sentences, simple present, está, es el subject plus auxiliary verb. Auxiliary, acuérdense que el auxiliary tenemos el do y el does. Plus not plus verb. Plus complement. Yeah. Complement. Esa es. Okay. Entonces, para mañana, me trae 5 oraciones positivas y 5 oraciones negativas. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Okay. Yes, sir. Excellent. Okay, I'm gonna call your name. Voy a pasar lista y usted cuando oiga su nombre me dice, good night, teacher. See you tomorrow. Okay. Okay. Ana Daisy Vázquez. Bella Lisbeth. Present. Oh, good night. Good night. Yes. Cristina Beatriz. Good night. Good night. Darling Jasmine. Good night. Night. Dennis Adonai. Jacqueline Lisef. Jessica Raquel. Good night, teacher. Night. Josué Levy. Good night, teacher.
Good night, Juana, Hazel. Julissa Esperanza. Good night, teacher. Night, Kelly Marcela. Good night. Night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night, Norma Maritza. Good night, teacher. Good night, Ruth Noemi. Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night, Susana Margarita. Tamara Lisette. Good night, teacher. Good night, Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, Walter Antonio. Good night, teacher. See you later. See you tomorrow. Jackset Maria. Good night, teacher. Good night. ¿Alguien que no haya llamado? No. Okay. Have a good night, everybody. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. 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 Bye.